Vamos ahora a Holguín, donde como en otras urbes cubanas está en marcha el programa llamado Ciudad Segura. Algunos holguineros opinaron favorablemente sobre este mecanismo de vigilancia, pero otros, incluidos no pocos cuentapropistas, se sienten perjudicados. La agencia independiente Palenque Visión tiene el reporte. En la ciudad de Holguín se está llevando a cabo el programa Ciudad Más Segura, que consiste en la instalación de cámaras de vigilancia en las calles y establecimientos principales. La opinión de muchos holguineros es favorable hacia el nuevo sistema. Parece que está muy bien, ya lo hice, es seguridad ciudadana. Eso es para el bien de nosotros, la protección del pueblo. Estamos seguros, nos sentimos seguros de salir de noche. Bueno, ha sido lo mejor que yo creo que han puesto en Holguín. La protección de los bienes también comunes, no solamente de las personas. Hay algunos que se muestran más escépticos respecto a la eficacia del sistema de vigilancia, pero de todas formas lo consideran positivo. La efectividad del nuevo sistema, según algunos, sería mejor si estas cámaras se ubicaran también en las zonas alejadas del centro donde abunda el delito, aunque hay quien apunta que deberían instalar más teléfonos en lugar de cámaras. No solamente centro ciudad, hay zonas que son más alejadas del centro ciudad y necesitan también. También deberían poner las cámaras en otros lugares aledaños. Aledaños donde se ve la delincuencia. Si a veces los teléfonos que hacen más falta que una cámara, no la ponen. Como el teléfono, a veces tú coges un teléfono, ven, está al lado aquí, hay un robo. Y es menos costoso que una cámara. Y hay veces que hay barrios que no hay ni teléfono. Mejor que pongan más teléfonos y menos cámaras para los barrios. Otros se quejan de que se usen las cámaras para perseguir los pequeños negocios o detectar ilegalidades sin importancia, y no para prevenir asaltos y otros hechos violentos. Aquí en el pueblo no fachan, no roban, no hacen nada. Sin embargo, en los barrios donde yo vivo, donde vives tú, donde vives, aquí fachan y hacen cualquier cosa. Aquí no, aquí esto es tranquilo, aquí se puede controlar a la gente. Lo que hacen es la gente que está buscando su dinerito. Está muy bien, pero no deberían de ponerla para perseguir a los visitantes, principalmente a la gente que esté luchándose lo suyo. Reportaron desde Holguín, Alexander Aguilera Naranjo, Yoslienzo Quez Ortiz y Andrés Aguilera Céspedes.